Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Amigos, ahora tenemos una entrevista, vamos a conversar con Luis Alberto Sánchez, él es el vocero del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Paloma, gracias. No, gracias a ti por acompañarnos. Por favor, coméntanos ya en qué momento del proceso electoral nos encontramos. Ya esta es la etapa final. Casi una cuenta regresiva para proclamar los resultados al candidato o candidata que resulte ganador. Y esto ha sido gracias a que el día lunes se han culminado con resolver todas las apelaciones y documentos, expedientes que estaban pendientes por parte del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Ese mismo día han sido notificados, publicados y devueltos a los jurados electorales especiales que los habían elevado. Y con ello, el día de ayer, los jurados electorales especiales que no habían proclamado descentralizado sus resultados ya lo han hecho. Así es que los 60 jurados ya están con resultados descentralizados, ya han sido publicados y ahora es la espera del plazo legal para que queden consentidas. Hasta la fecha, Luis, ¿cuántas proclamaciones descentralizadas ya han quedado consentidas y cuántas todavía se encuentran en el plazo de apelación? Consentidas debe ser un total de 35, que es el número inicial, ¿no? El 2 de julio, los que ya habían proclamado de forma descentralizada. Entre el 2 de julio y el 11 o 10 de julio se han proclamado como 3 jurados más, que el plazo vence hoy día, me parece, y los que han proclamado entre el lunes y ayer, esta semana queda consentido el plazo, todavía hay que esperar unos días. ¿Qué pueden hacer las organizaciones políticas en este plazo de 3 días, Luis? La Ley Orgánica de Elecciones ha previsto un recurso en esta etapa, que es un recurso de apelación por error de tipo numérico en las actas descentralizadas. Entonces, la organización política que considere y que también así lo pruebe, este error de tipo numérico puede presentar la apelación al jurado que corresponda para que eso se resuelva en segunda instancia ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Luis, ¿pero qué significa este tipo de error de valor numérico? Está referido a la suma de votos, al conteo de votos. Cuando la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, en una circunscripción, realiza el conteo de votos y lo remite al Jurado Electoral Especial, y es ahí donde es cuestionado, sea por actas observadas o por pedidos de nulidad. Estos recursos, una vez resueltos y devueltos a la ODP, tienen que ser contabilizados nuevamente de existir alguna variación. Entonces, la organización política puede decir que probablemente las actas no han sido bien sumadas al momento de realizar el conteo. En realidad, esto es un recurso que no es muy frecuente, no ha sido frecuente en procesos generales anteriores y no se tienen muchos antecedentes sobre este tipo de recursos. Luis, en caso alguna de las organizaciones políticas apelara por esta situación que tú indicas, ¿cómo resolvería y en qué tiempo resolvería el Jurado Nacional de Elecciones? El sustento tendría que ser error de tipo numérico. Entonces el Pleno en su momento va a tener que evaluar la magnitud, la complejidad del caso y si realmente se está sustentando, se están aportando medios probatorios que señalen un error de tipo numérico, podría señalarse una audiencia pública de reunir estos requisitos. Ahora, el tiempo va a depender también del número, de la cantidad de recursos que presenten. De todas maneras, el Jurado Nacional de Elecciones, en todas las dependencias, sobre todo en las que realizan labor jurisdiccional, trabajan días calendarios. Como lo hemos visto, han realizado audiencias días sábados, domingos y feriados. De igual manera sería en este caso, el fin de semana tendría que programarse de corresponder a alguna audiencia o en su caso de resolverse, porque los objetivos institucionales que se han trazado es tener un nuevo presidente o presidenta antes del 28 de julio. En ese sentido, se espera no exceder de la próxima semana para tener el acta general de proclamación de resultados. Teniendo en cuenta todo esto que podría venir, ¿no? Claro. Ya depende de las organizaciones políticas. Sí, pero Luis, ¿hasta el momento alguna organización política ha apelado estas proclamaciones descentralizadas? Hasta ayer a las 8 de la noche no se ha presentado ninguna apelación. Perfecto. Ahora sí, podemos hablar en todo caso del acta de proclamación general. ¿Qué es este documento, Luis? La Ley Orgánica de Elecciones señala que es el Jurado Nacional de Elecciones el que proclama los resultados. Esta proclamación tiene que materializarse en un documento que va a contener toda la sumatoria de votos en todas las circunscripciones a nivel nacional, que es lo que precisamente han realizado ya los jurados electorales especiales. Esas actas son el insumo para este documento final, que es el acta general de proclamación de resultados, que contiene ya el resultado total de todas las circunscripciones, los votos válidos y los porcentajes con los que finalmente se determina
quién gana la elección general. Luis, ¿para cuándo se estima que el Jurado Nacional de Elecciones estará proclamando ya los resultados y también entregando las credenciales al nuevo presidente de la República? De no existir ningún recurso esta semana por parte de las organizaciones políticas, se podría tener el acta los primeros días de la próxima semana. Si existieran recursos, dependiendo de la cantidad y los medios de pruebas que se aporten, que determinaría la complejidad de cada caso, se extenderían unos días más. Pero como repito, la intención y los esfuerzos, el compromiso de la institución es no pasar de la siguiente semana para tener ya ese documento final. Bien, otra de las competencias del Jurado Nacional de Elecciones es la entrega de credenciales. ¿Qué significa este acto protocolar, esta ceremonia? Una vez que el acta general de resultados es elaborado, es proclamado, ya hay un resultado, hay un ganador o ganadora que va a tener que ser acreditado. Se le acredita con otro documento que se llama la credencial, sea para el caso de la presidencia y también para los vicepresidentes, ¿no? La fórmula ganadora. Bien, es competencia también del máximo ente electoral dar por culminado el proceso electoral. ¿En qué momento ocurre esto? Es posterior al acta general de proclamación de resultados en realidad. Ya el momento más importante, por así decirlo, es la proclamación de resultados. Con posterioridad a esto, un par de días, o ya el pleno también determinará qué día emitirá la resolución que pone fin a todo el proceso electoral. Y los jurados electorales especiales también cierran. ¿Después de cuánto tiempo de la proclamación de resultados descentralizados, Quedan Luis? consentidas sus actas descentralizadas y ellos ya pueden ir cerrando la carga y entregar todo el despacho que tienen al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Perfecto. Luis, en todo caso, el Jurado Nacional de Elecciones cumple con el compromiso y seguramente lo hará en los próximos días de entregar las credenciales de proclamar al nuevo presidente de la República. Así es, los objetivos institucionales siguen en pie y el compromiso con la ciudadanía es que el jurado finalmente sí se proclame resultados antes del 28 de julio y se tenga al candidato o candidata que resulte ganador. Bien, Luis, si podemos hacer un balance general de cómo se llevó a cabo el proceso electoral, este ha sido bastante atípico, además por el tema de la pandemia que estamos viviendo actualmente. En realidad, todo el proceso electoral ha sido atípico, no solo por la pandemia, sino que también en esta última etapa, después de los resultados del 6 de junio de la segunda vuelta, se ha agregado a ello la cantidad de recursos que se han presentado, que comparado con otros procesos electorales anteriores es notoria la diferencia. Si nos vamos a las elecciones generales del 2011, la segunda vuelta fue el 5 de junio y se proclamaron resultados el 25 de junio, o sea, 20 días después, ¿no? Con 6 pedidos de nulidad en total. En el 2016, y de igual manera, fueron el 5 de junio las elecciones de segunda vuelta y se proclamaron resultados el 28, es decir, 21 días después o un poco más, con 26 pedidos de nulidad en total. En esta elección hemos tenido en primera instancia 1.088 pedidos de nulidad, de los cuales se han apelado 370, finalmente se han resuelto 270 y a eso se agrega 48 quejas por denegatoria de apelación que también han presentado una de las organizaciones políticas y además, dentro de los documentos de apelación, los expedientes de apelación, se han presentado en varios de ellos cuestiones previas antes de resolver el fondo del asunto. Entonces, todo ello ha sumado para que también el proceso en sí jurisdiccional para resolver la carga sea completamente atípico por la cantidad. Y todo eso ha llevado a que el lunes se acabe con esa carga en segunda instancia y que el día de ayer los jurados por fin ya hayan podido emitir sus actas descentralizadas y ahora nos encontremos a la espera del plazo para poder continuar con lo que queda del proceso electoral. Claro, y todo el proceso se ha llevado también con apego a la ley. Esto es importante resaltar, Luis. Es correcto, toda la observancia de la norma está y se puede reflejar en las resoluciones. Cualquier ciudadano puede ingresar a la plataforma electoral y va a ver el sustento normativo que se ha utilizado en cada uno de los expedientes. Perfecto. En este momento del proceso electoral, ¿se puede interponer algún tipo de recurso ante otra instancia judicial de repente? Se ha hecho conocer en los medios la intención de alguna organización política de hacerlo, pero hasta el momento no tenemos conocimiento de que ello se haya materializado y también en qué términos se habría hecho. Entonces, de repente ahora sería un poco adelantado evaluar ese tema, ¿no? Claro, pero digamos, ¿alguno de estos recursos o en otra instancia podría tener algún tipo de injerencia en el proceso electoral? Básicamente, ¿qué es lo que dice la normativa? Ya el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en sentencias que ha emitido, y es más de una ocasión que lo ha mencionado en sus sentencias, ninguna acción judicial puede suspender el cronograma electoral.
¿no? Concretamente, ellos hablaban de la acción de amparo. Ellos ya han sentado este criterio y entiendo que eventualmente los magistrados tendrían que tener cierta observancia a lo que ha señalado el TC respecto de este tema. Es importante que la seguridad jurídica, en este caso referido a la justicia electoral, no se vea interrumpida dentro del cronograma electoral. De ser así, Luis, en todo caso, como lo mencionábamos previamente, ya en los próximos días, en las próximas horas, seguramente tendremos la proclamación del nuevo presidente de la República. Muchísimas Así lo gracias. esperamos. A ti las gracias, Gracias. Paloma. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.